Saludos mi gente linda de YouTube, Free Speak, Splinterlack, quienes habla Elías Santana, Robleches 333. Vamos a estar viendo mi participación en el desafío semanal utilizando al monstruo Haunted Spider, un monstruo del Splinter Muerte que desarrolla, creo que en el nivel 5, la habilidad Poison, envenenamiento típico de los monstruos de este Splinter. Yo lo utilicé, digamos allí, bebé, una araña bebé, pero que va a ser un interesante trabajo pese a su velocidad bajita de 1, pero le puse de compañero a Fire Spinner para que con sus 4 puntos de velocidad, reforzado por supuesto con el Swiftness de Spinner Miner, es decir, va a estar llegando a 5 puntos de velocidad y su Fly va a estar esquivando ciertos ataques por si acaso existía Sneak en las filas enemigas. Pero vemos acá que no hay Sneak, hay Snipe. Tenemos dos monstruos con un Snipe bastante fuerte que van a estar buscando a mi Spinner Miner. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. El tanque de guerra utilicé a esta épica de las nuevas Reward, me gusta mucho porque desde el nivel 1 nace con Thor. Wow, es el Thor contraataca sí o sí, ese ataque no falla cuando recibe una ofensiva de un monstruo cuerpo a cuerpo. Es decir que Nightmare va a sufrir allí más o menos a unos cuantos turnos. Bueno, también un tanque de guerra que emplea mi rival muy bueno porque tiene 10 puntos de vida, me va a costar eliminarlo. Un buen invocador le disminuye la baja fuerza de ataque a estos arqueros. Yo utilizaré a Dragon Skull para fortalecer el Sneak de Sunward que va a estar buscando estos monstruos. Y las condiciones de la batalla, mi gente linda, ¿cuáles son? Ya las vamos a ver. La primera condición es Holy Protection. Todos los monstruos tienen escudo divino, es decir, en el primer ataque que reciban van a ser inmunes. Y prohibida, o mejor dicho, eliminada las habilidades de curación que pueden proveer tanto invocadores como monstruos. Vamos a dar inicio a esta batalla, mi gente linda. Comenzamos, un punto más de ataque, un punto más de velocidad para mis monstruos. Bien, acá comienza Fire Spinner. Pierden ya estos dos monstruos el escudo divino. Ahora sí entra este ataque. ¡Pum! Ataca ya Nightmare. El Blast esparce para acá. Y vemos acá el Thor haciendo de la suya, ya dejándolo con 6 puntos de vida en esta primera ronda. Pero mi rival tiene una fuerza muy importante. Ataque a distancia, le quitan el escudo divino Spirit Mine, lo atacan, ya lo dejan con 4 puntitos de vida. Viene acá el Sneak de Sunward, el gusano. Casi ya eliminamos allá a este, a la protección de vida de Twist Jester. Pasamos a la segunda ronda. Viene acá muy bien Fire Spirit. Implacable Fire Spirit. Y bueno, qué bueno que no tienen acá monstruos con el Sneak. Va a estar acá mi Fire Spirit hasta el final, dando lo mejor de sí. Pero ahora fíjense ustedes que el Thor queda en un segundo plano porque ya mi rival no tiene monstruos cuerpo a cuerpo. Y mi Spirit Miner está sufriendo. ¡Wow! ¡Esquiva acá! Phantom Soldier, muy bien, aquel gusano eliminando a Twitch Jester. Qué bueno, dejándolo con 4 monstruos. Pero acá yo estoy un poco preocupado, ¿eh? Estoy un poco preocupado porque ya van a eliminar a mi tanque de guerra. Este monstruo tiene mucha vida. Bien, el ataque acá de la cara temática de la semana Haunted Spider. Aceptando ese ataque contra Phantom Soldier, lo dejamos ya con 3 puntos de vida. Eliminan a mi tanque, no puede ser. No puede ser, pasa el pollo furioso en la primera posición. Eliminan a mi Spirit Miner, mis monstruos pierden un punto de velocidad. Wow, ¿será que voy a perder esta batalla? No lo puedo creer. Eliminan ahora a mi pollo furioso, pasa a la primera posición. Sunward, no falles, Sunward, no falles. No falló Sunward. Wow, ese ataque fue demasiado importante de Sunward. Muy bien, lamentablemente aquí Haunted Spider, la cara temática falla de ataque, pero no importa. Tenemos acá un gusano con 7 puntos de ataque. Ya Fire Spirit hace el trabajo de quitar el escudo divino a este monstruo. ¡Pum! Lo eliminamos, lo dejamos con dos monstruos, eliminamos a este y podemos ya ganar. Bien, bien, la cara temática de la semana hace el trabajo de quitar el escudo divino. Muy bien, muy bien, muy bien, y listo. Listo, listo, porque la tormenta de almas no va a hacer nada en la primera posición. El gusano le quita. Lástima que es que la cara temática falla ese ataque. Pero Fire Spirit, su amigo, le dice: yo te apoyo, yo te apoyo en eliminarlo. Quien te habló, Robelia, es 333. Hasta una próxima oportunidad, mi gente linda, se les quiere.